Un grupo de abogados busca que la población de centros penitenciarios en la entidad sea contemplada para recibir el esquema de vacunación contra el COVID-19, al considerar que este sector de la sociedad ha quedado excluido de la estrategia contra la pandemia. Que no están considerados aquí en el estado de Nuevo León ninguna, vaya, no hay ninguna programación para ellos. Ante esto, elaboraron una petición que fue enviada a 4 dependencias y organismos, en la que se solicita la inoculación para quienes se encuentren internados en los penales de Nuevo León, ya que en la entidad, el plan de vacunación, que incluso ya contempla a los mayores de 18 años para su registro, deja fuera a quienes cumplen una sanción tras las rejas. Incluso, los abogados argumentan que en otras entidades del país sí se inició con la vacunación en los centros penitenciarios. Sin embargo, se ha detenido sin fecha contemplada para ser retomada. Si bien hasta el momento no se tiene registrado algún caso o incidencia en cuanto a contagios, quienes impulsan la iniciativa expresaron que en caso de que esto ocurra, y debido a las condiciones de convivencia entre los internos, podría derivar en una situación crítica. Si no tomamos las medidas, si no son tomados en cuenta, pues lógico que en algún momento, si se llegase a hacer algo así o llegase a haber un contagio, es una comunidad pues grande, y cómo se va a parar o cómo vamos a prever todas esas cuestiones, ¿verdad? Para evitar lo anterior, la petición formal se envió a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Administración Penitenciaria. Entonces yo creo que es un derecho que tienen que ser incluidos, como todos los demás poblaciones han sido incluidas, ¿no? Con esta petición, enviada apenas el pasado 13 de julio, esperan tener una respuesta favorable en la que se programe la vacunación a los internos de los penales del Estado y respetar de esta forma su derecho a la salud. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario Pedro Delgado.